noches a todo el público que nos ve a esta hora en una nueva edición de Noticiero Central, edición Tacna de Canal Telesur. Hoy viernes 2 de septiembre comenzamos con la información regional. Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial captaron un accidente de tránsito entre un vehículo de taxi y un pequeño camión de carga en la intersección de la Avenida Ejército con la Avenida Jorge Basadre. Cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Tacna visualizaron un accidente de tránsito suscitado en la intersección de la Avenida Ejército con la Avenida Jorge Basadre, donde un auto de taxi de placa B6H210 fue colisionado por un camión de carga ligera de placa Z7Q773, del cual el conductor se pasó la luz roja del semáforo, ocasionando el accidente de tránsito. Afortunadamente, los conductores salieron solamente con golpes y no con mayores heridas. Hasta el lugar llegó el personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna, la Policía Nacional y el SAMU, los cuales se encargaron de trasladar a los conductores al servicio de emergencia del Hospital Hipólito Unanue para que reciban atención médica. Los vehículos, por su parte, fueron trasladados hasta la Comisaría Central, donde se vienen realizando todavía las diligencias del caso. La comunidad de Calle Puma reafirmó su posición de no darle viabilidad al proyecto de Villa Vilani 2 y más ahora que se encuentran en época electoral y los candidatos prometen no tocar esas aguas. Pero lamentablemente habría que decir que poco o nada se hizo por la comunidad de Maule, tanto con el gobierno local y con el gobierno regional, ¿no? Correcto. Más que todo que se hace por los conflictos que se tiene por el trasvase de agua de lo que es a la ciudad de Tacna, ¿no? Todo eso es un tema que se está en discusión y la comunidad de Maule siempre ha mantenido una posición firme de no estar la licencia, de no dar la autorización a esos trasvases de agua que se está ejecutando, que se piensa ejecutar. De hecho, usted le dijo, no son una posición, son palabras solo de los candidatos. Como siempre estamos en campaña, todo se puede prometer, todo se puede dar. El objetivo que se lleva es cómo se llega cuando una vez que gane el candidato o el gobernador, que entre el nuevo gobernador, qué posición toma después, ¿no? Todo es voluble ahora, se puede prometer muchas cosas, solo son palabras. Ninguno, no tenemos la electrificación que tanto han
estaba esperando, las fotografías se han tomado con las autoridades políticas de la zona de Callapuma, claro, pero hasta ahora no se ha iniciado nada, dicen que se va a iniciar, dicen, todos solo dichos, ¿no? Claro. En la comunidad de Mauri tampoco se ha hecho que se subsane todo lo que es de los proyectos anteriores del canal Patapujo, todos los daños anteriores que se refieren netamente al PAM, para que se dé una solución, tampoco no hay eso, ¿no? En caso de la comunidad de Mauri no ha tenido ningún costo, digamos, de inversión de parte del proyecto especial o de parte del gobierno regional. Yo a Iván Copaja le conozco, he sido compañero de fútbol, pero lamentablemente tengo que decir que en estos 4 años a él, ninguna reunión con él como representante de las comunidades hemos tenido con él. Ha brillado por su ausencia, ningún diálogo, nada, ¿no? Ni acercamiento con la comunidad. Es un compromiso desde mucho más antes, la comunidad nunca ha cambiado de su posición y siempre estamos con el objetivo de que Vilavilani no dé vida. Pero lamentablemente habría que decir que poco o nada se hizo con la comunidad de Mauri, tanto con el gobierno local y con el gobierno regional, ¿no? Correcto. Más que todo que se hace por los conflictos que se tiene por el trasvase de agua de lo que es a la ciudad de Tana, ¿no? Todo eso es un tema que se está en discusión y la comunidad de Mauri siempre ha mantenido una posición firme de no estar la licencia, de no dar la autorización a esos trasvases de agua que se está ejecutando, que se piensa ejecutar. De hecho, usted le dijo, no son una posición, son palabras solo de los candidatos. Como siempre estamos en campaña, todo se puede prometer, todo se puede dar. El objetivo que se lleva es cómo se llega cuando una vez que gane el candidato o el gobernador, que entre el nuevo gobernador, qué posición toma después, ¿no? Todo es voluble ahora, se puede prometer muchas cosas, solo son palabras. Ninguno. No tenemos la electrificación que tanto han estado esperando, las fotografías se han tomado con las autoridades políticas de la zona de Callapuma, claro, pero hasta ahora no se ha iniciado nada, dicen que se va a iniciar, dicen, todos solo dichos, ¿no? Claro. En la comunidad. Más de 6.000 mujeres tacneñas serán beneficiadas con microcréditos gracias a la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA Perú. Que manda todo este vehículo y esta capacitación que realizan a comedores. Como ADRA están realizando otros proyectos que también sean en beneficio de la población a nivel nacional en todo caso. Sí, efectivamente. Y a nivel nacional tenemos un programa de emprendedurismo, diríamos, con mujeres mayormente, denominado microcréditos, ¿no? Y atendemos a más de 20.000 familias, y Tacna tiene, ¿no?, también ese programa. Ya hace más de 15 años que estamos aquí con ese programa, en donde trabajamos con mujeres brindándoles un crédito, pero no es un crédito solo la entrega de dinero, sino es buscar el desarrollo integral de la familia, ¿no? Es un préstamo, diríamos que el crédito es una oportunidad para generar un desarrollo integral, ¿no? Y de esa manera estamos aquí en Tacna. Y ADRA opera a nivel nacional con diferentes tipos de proyectos que están en buena medida supeditados a la cooperación que logremos, porque ADRA es una agencia que busca fondos para poder luego revertirlos en beneficio de la población. Respecto a ese programa de microcréditos para mujeres, en Tacna, ¿se tiene un promedio de cuántas mujeres o familias en todo caso se han visto beneficiadas de este tipo de ayuda que ustedes prestan? La verdad que el número debe ser muy alto, porque ya son más de 15 años que estamos aquí. Y si hablamos de que cada grupo de mujeres tiene un mínimo de 15, y si hablamos de que aquí por lo menos deben haber unos 20, ¿no?, estamos hablando ya aquí prácticamente de algo de 6.000 familias, ¿no? Claro, entonces digamos que hay una buena respuesta a los proyectos que ustedes como ADRA tienen aquí en la región. Sí, Tacna es una de las regiones por su misma ubicación, ¿no?, que tiene, y con gente muy próspera, con gente muy innovadora, ¿no? Entonces, a nivel nacional es uno de los lugares en donde hay una buena respuesta y un buen aprovechamiento de lo que nosotros hacemos por las familias aquí en Tacna. Proyecto que manda todo este vehículo y esta capacitación que realizan a comedores.
Como ADRA están realizando otros proyectos que también sean en beneficio de la población a nivel nacional en todo caso. Sí, efectivamente. Y a nivel nacional tenemos un programa de emprendedurismo, diríamos, con mujeres mayormente, denominado microcréditos, ¿no? Y atendemos a más de 20.000 familias. Y Tacna tiene. Hacemos la primera pausa comercial y ya volvemos. Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Procesión de la bandera se conmemoró los 97 años de reincorporación de Tarata a la heredad nacional. El pabellón fue paseado por las principales calles de esta provincia.
Con mucho patriotismo y emoción, damas de Tarata llevaron a cuestas el pabellón nacional en lo que fue el inicio de la ceremonia por la reincorporación de Tarata al seno patrio, realizada el día de ayer en horas de la mañana. De esta manera, conmemoraron los 97 años de reincorporación del pueblo de Tarata. Inmolar sus vidas defendiendo la patria como una roca de peruanidad. La policía de la Comisaría de los Terminales Terrestres Manuel Odría detuvieron a 3 personas extranjeras que no contaban con un documento que acredite su ingreso legal a territorio peruano. En diferentes operativos realizados por la Comisaría del Terminal Terrestre Manuel A. Odría, efectivos policiales dieron cuenta de la captura y detención de personas que contaban con requisitorias u órdenes de impedimento de salida del país en 2 operativos, uno de ellos el operativo de infracción de leyes migratorias y el segundo el operativo rastrillaje de control de identidad y requisitorias realizados en la plataforma del mismo. Así se dio cuenta de que se intervino a 3 personas, ciudadanas extranjeros, identificados como Willior José Rodríguez Peña, de 24 años, Yusbeili Yarisa Vargas Joseph, de 23 años, y Brainer Alejandro Gómez Pérez, de 20 años, los 3 venezolanos que no contaban con documentos personales y que se encontrarían también de tránsito por la ciudad sin contar con un documento que acredite su situación migratoria en el país, los cuales en su momento refirieron haber ingresado de forma clandestina al país, por lo que fueron puestos a disposición de la Unidad de Seguridad del Estado con el oficio 245 del presente año. Asimismo, en el operativo rastrillaje de control de identidad y requisitorias, el terminal logró la intervención de una persona, además de otros 3 extranjeros que fueron detenidos por no contar tampoco con documentos migratorios. Estos operativos se vienen realizando con mayor intensidad desde los meses de julio y agosto, en que se ha incrementado el tránsito de personas y el flujo de pasajeros en ambos terminales, tanto el nacional como internacional, con el fin de garantizar la seguridad de pasajeros y población en general.
A través del programa Lurawi del Ministerio de Trabajo, el Distrito de Ticaco logró gestionar proyectos en el área de trabajo y vivienda con un presupuesto de más de 15 millones de soles. Nuestro Distrito de Ticaco no cuenta con mucho presupuesto. Asimismo, la provincia de Tarata no contamos con mucho presupuesto. A pesar de eso, estamos trabajando, haciendo gestiones para así cumplir con todo lo prometido a la población, con todos los trabajos que estamos haciendo. ¿Qué obras de trascendencia, qué obras importantes se puede resaltar en estos 4 años en su gestión, señor alcalde? Bueno, tenemos como gestión el reservorio de Siribaya en el anexo de Chañahuaya. Asimismo tenemos la obra de almacenamiento y almacenamiento del sector de Muyihuaya, gestión con la región. Asimismo tenemos el puente Pilavira como gestión y con el gobierno regional. Correcto. Y ahora tenemos reservorios de Chalihuaya, que hemos gestionado a través del Ministerio de Agricultura, que es un embalse y agricultura, ¿no? Entonces, ahora tenemos también la red de alcantarillado en el distrito de Ticaco mismo, ¿no? Y agua potable. Hemos gestionado en vivienda. Ya están culminando. Y así tenemos proyectos gestionando, ¿no? Entonces tenemos con Lurao y Perú. Tenemos proyectos con Lurao y Perú donde nos facilita para saber, para poder así sobresalir nuestro distrito de Ticaco con puras gestiones. Ya que no contamos con respuestas. Pero bueno, lo que hemos prometido estamos cumpliendo y aquí el pueblo es el que quien califica cómo hemos trabajado. El trabajo se hace en beneficio siempre de la población. En el confiar del pueblo, ¿no? Del pueblo de Ticaco. Correcto. Gracias a su confianza hemos trabajado con mucho gusto y estamos. Y seguimos trabajando hasta el último día. Hacemos una nueva pausa comercial y ya volvemos. Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar.
En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Gracias a las cámaras de videovigilancia se pudo capturar a los integrantes de la banda Los Malditos del Caribe, quienes habrían secuestrado a un taxista que a su vez pidió auxilio a los efectivos policiales. Luego de las investigaciones a la banda criminal Los Malditos del Caribe, se da a conocer cómo fue la intervención gracias a las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Tacna, que son monitoreadas por efectivos policiales. La rápida acción del personal policial de la Comisaría Central y de la Unidad de Emergencia del 105, en donde se visualiza cómo el taxi, luego de que fue secuestrado, pide auxilio al personal policial, quienes de inmediato redujeron a estos criminales, para luego ser trasladados hasta la Comisaría Central. Estos sujetos de nacionalidad venezolana fueron identificados como Joybe Junior Alvarado Lucela, de 22 años, Luis Martín Figuera Álvarez, de 20 años, los cuales el Poder Judicial dispuso 6 meses de prisión preventiva en el penal de Pocoyay. Estos sujetos se encontraban junto al menor de edad de iniciales CJRF, de 14 años, quien fue derivado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte en la región de Arequipa.
Respecto a las declaraciones del ex secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, respecto a que el jefe de la región policial de Tacna y Moquegua habría pagado $20,000 para ascender, este negó las acusaciones. El jefe de la macrorregión policial de Tacna y Moquegua, el general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Rivera López, negó que haya pagado $20,000 para ascender a general, tal como lo declaró el investigado exsecretario del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. Es imposible realizar esa actividad ilícita. Este es un proceso de ascensos que se ha dado con todas las garantías de ley y con todas las directivas que regula el proceso, subrayó el oficial, quien reapareció para participar en una reunión sobre seguridad ciudadana. Nosotros somos susceptibles de denuncia. Está en investigación, lo único que me queda decir es que avancen las investigaciones. Los hechos determinarán, cada uno tiene, sabe lo, su inocencia. Yo particularmente estoy tranquilo que la investigación continúe. Tenemos un legajo muy adecuado. ¿Pagó 20,000 soles? Esa pregunta es imposible. ¿Sabes? Por eso le pregunto directamente la pregunta. Es imposible. Porque no ha pagado. Es imposible realizar esa actividad ilícita. ¿Ya? Correcto. Esto es un proceso de ascenso. Un proceso de ascenso que se ha dado con todas las garantías de ley y con toda la directiva que regula el proceso de ascenso. Sería importante en general de que lo diga, ¿no? ¿Lo pagó o no pagó para que quede saltado? No. Acá nadie ha realizado ninguna actividad ilícita. Ya. Los ascensos se regulan por directivas, de acuerdo a las normas. Correcto, y para eso hay que revisar el legado. Y el otro tema era el que visitó o no visitó Palacio, porque también es lo que mencionaba el señor Pacheco. ¿Visitó Palacio usted, verdad? No, sigue visitando, pero por otro tema. ¿En esa fecha? Fecha anterior. Anterior. Fecha anterior. Fecha anterior, los procesos de ascenso han sido después. No se moleste, es que estás haciendo preguntas que... No, en general, tiene otro tema en todo caso. Ya te dije que... En el cual se regula todas las actividades a desarrollar. ¿Ya? Esto ha sido legal, de acuerdo a las normas. En general, ¿quién en todo caso? Nosotros somos susceptibles de denuncia. Está en investigación, lo único que me queda decir es que avancen las investigaciones. ¿Ya? Los hechos determinarán, que cada uno tiene, sabe lo, su inocencia. Yo particularmente estoy tranquilo que la investigación continúe. Tenemos un legajo muy adecuado. ¿Pagó 20,000 soles? Esa pregunta es imposible. Por eso le pregunto directamente la pregunta. Es imposible. Porque no ha pagado. Es imposible realizar esa actividad ilícita. ¿Ya? Correcto. Esto es un proceso de ascenso. Un proceso de ascenso que se ha dado con todas las garantías de ley y con toda la directiva que regula el proceso de ascenso. Sería importante en general de que lo diga, ¿no? ¿Lo pagó o no pagó para que quede saltado? No. El jefe de la región policial se comprometió a encontrar a Priscila Bravo Álvarez, la joven madre de familia que se encuentra desaparecida desde hace 130 días. Es un trabajo permanente la Policía Nacional, y el objeto de nosotros es dar con el culpable respecto a eso. ¿Han llegado los resultados ya de lo que se ha enviado a Lima, a otras ciudades? ¿Han llegado los resultados? ¿Se tiene ya más resultados para la investigación? Porque nos decían las familiares. Sí, hay un apoyo de la policía que ha sido destacada de Lima, los peritos, los cuales nos han dado valiosa información y los cuales con ellos estamos trabajando permanentemente. Hay estrategias que no les puedo explicar porque, en todo caso, sinceramente, ¿puede reconfirmar su compromiso que para fin de año sí se va a encontrar? Sí, tenemos que encontrar como sea al culpable. Este año. ¿Se ha reunido usted con la familia? Porque ya decían que no se reúnen hace tiempo. Como usted se ha reunido, o sea, se va a reunir con la familia en todo caso, para que le también... Sí, voy a tener que volverme a reunir con ellos, porque de todas maneras hay que hacerles el alcance de las investigaciones. Ellos habían alegado de que habían presentado documentación para adquirir la potestad de los niños, pero sin embargo se le dio esto a la prima de lo que... Es que eso ya es un trámite judicial. Judicial, un trámite judicial que tiene que ser, pues,
trabajado ya por el Poder Judicial y dictar las medidas necesarias. También sé que estaban, por así decirlo, ¿no?, en un desierto, no sabían dónde estaba la hermana ni nada. ¿Va a haber algún pronunciamiento o acercamiento de usted a futuro? Sí, yo voy a acercarme a la familia, también hacerles conocer las actividades que realiza la Policía Nacional, porque es necesario y justo que ellos también sepan. La Policía Nacional está comprometida antes de fin de año de solucionar esta temática. Hoy, después del plantón, ¿se va a reunir entonces con la hermana de Priscila Bravo? En estos días. Tengo disposiciones de mi comandante general hoy día de aplicar nuevas estrategias en Tacna, por eso he convocado a todos los oficiales. General, ¿cómo va la hora de licuarse en todo caso? Es un trabajo permanente la Policía Nacional y el objeto de nosotros es dar con el culpable respecto a esto. ¿Han llegado los resultados ya de lo que se ha enviado a Lima, a otras ciudades? ¿Han llegado los resultados? ¿Se tiene ya más resultados para la investigación? Porque nos decían las familiares... Sí, hay un apoyo de la policía que ha sido destacada de Lima, los peritos, los cuales nos han dado valiosa información y los cuales con ellos estamos trabajando permanentemente. Hay estrategias que no les puedo explicar porque, en todo caso, sinceramente, ¿puede reconfirmar su compromiso que para fin de año sí se va a encontrar? Sí, tenemos que encontrar como sea al culpable. Este año. ¿Se ha reunido usted con la familia? Porque ellos decían que no se reúnen hace tiempo. Como usted se ha reunido, o sea, se va a reunir con la familia en todo caso, para que le también... Sí, voy a tener que volverme a reunir con ellos, porque de todas maneras hay que hacerles el alcance de las investigaciones. Ellos habían alegado de que habían presentado documentación para adquirir la potestad de los niños, pero sin embargo se le dio esto a la prima de lo que... Es que eso ya es un trámite judicial. Un trámite judicial que tiene que ser pues trabajado ya por el Poder Judicial y dictar las medidas necesarias. También sé que... Hacemos una última pausa comercial y ya volvemos. Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Y los domingos, de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales, las 20.
24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. De la multisectorial de mujeres TACNA indicó que las instituciones pertinentes no les brindan cifras exactas acerca de desapariciones y violencias contra la mujer, pese que lo han solicitado en reiteradas oportunidades. Preguntándonos qué es lo que ha pasado, porque todavía, o sea, cuatro meses, 126 días hoy, que no se sabe qué ha pasado con ella. Usted, que es vocera de la multisectorial de TACNA, que se ha hecho muy conocida y se ha difundido más a través del caso de Judith y sigue de cerca los casos de desapariciones, ¿cuántas jóvenes desaparecen por día o en la semana? La verdad que los números que tenemos, porque eso tendríamos que preguntárselo a quien corresponda, que es la policía, el SEM, y ellos no te dan información certera. Lamentablemente son ellos los que tienen que dar estos informes. Nosotros ya hemos pedido a la Contraloría y a otros espacios que nos den los números reales. Tenemos información, por ejemplo, de un programa que está haciendo el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial del Área de la Familia, de denuncias por violencia. Es un número real y concreto, que de enero a junio ha habido 2.021 denuncias. Pero no discriminan esas denuncias, cuáles son violencia psicológica, cuáles son violencia física, cuáles son... No, solamente lo dan como alto, moderado o leve, ¿no? Uh-huh. Y el porcentaje de alto y moderado es bastante alto. Entonces, queremos realmente números de verdad, números certeros. Le pedimos al general que está en este momento que nos dé los números reales de las cifras de denuncias por desapariciones, por violencia física, psicológica, por tocamientos indebidos y todo tipo de violencia, ¿no?, que hacen esas mujeres. Vemos que las desapariciones van más en personas jóvenes y adolescentes, ¿no? Hace unos días se extravió una joven de 12 años. ¿Esta sería una característica? Sí, lamentablemente hay muchos factores por los que las jóvenes desaparecen, ¿no? Y la gran mayoría es por vulnerabilidad, son mujeres jóvenes vulnerables. La verdad que los que están detrás de todas estas tratas, redes de prostitución que existen, que aunque lo quieran enmascarar, aunque no tengamos las pruebas contundentes, sabemos que existen, porque por ejemplo en TACNA tenemos cuánta cantidad de prostíbulos, bares nocturnos, muchísimo, y sabemos que ahí por comentarios, ¿no?, de varones que usan esos lugares, sabemos que realmente existen de verdad, son las más jóvenes las más vulnerables. Es más, ellos tienen hasta cierta edad para captarlas, ya, o sea, 21 años ya es vieja lamentablemente, sí, para ellos sí, necesitan, como he escuchado el otro día en un audio horrible, ¿no?, carne fresca le llaman. Entonces, chicas que todavía no tienen su personalidad bien definida, que son débiles, que tienen muchas necesidades económicas o muchas carencias emocionales también, caen lamentablemente en estas redes, ¿no?, en estas manos. Con respecto a... La Universidad Nacional Jorge Basadre Groman y la diócesis de Tacna y Moquegua firmaron un convenio en beneficio de la Escuela de Líderes Católicos de nuestra ciudad.
con el objetivo de contribuir a la formación de una nueva generación de líderes latinoamericanos para asumir responsabilidades políticas y sociales al servicio de sus pueblos, la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, la Diócesis de Tacna y Moquegua y la Academia de Líderes Católicos firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional. La firma del documento se concretó esta mañana en el Auditorio San Juan Pablo II de la Diócesis de Tacna y Moquegua, contando con la participación de las autoridades representativas de las tres instituciones. Jorge Basadre Groman, el doctor Javier Lozano Barreros. Muy bien. Gracias. Y a todos los presentes, mi hermano en el Episcopado, a don señor Juan Carlos y a todos, porque este acontecimiento amerita en primer lugar dar gracias a Dios. Hay algo muy importante, que la fe y la vida no puede estar separada, como ni la fe y la razón. Yo creo que este intento del convenio, o esta realidad del convenio, mira por ahí, a cortar la distancia. Ni la universidad solamente debe mirar la dimensión fría, gélida de la razón, ni la iglesia puede solamente quedarse en un espiritualismo desencantado, porque ambas realidades no expresan lo que es el ser humano. Y el ser humano es mucho más que neuronas y es mucho más que sentimientos superficiales, es una realidad siente, consciente. Y por lo tanto creo yo que esta es la suscripción de este convenio, nos acerca mucho más. Hacemos esta realidad que fe y razón no están venidas y que por lo tanto ni la vida debe estar separada de la fe, ni la fe de la vida. Desde esa perspectiva, pues doy gracias al Señor y que sigan habiendo más convenios con la Universidad Jorge Basadre. Señor Director General de la Academia de Líderes Católicos, José Antonio Rosas Amor, señor Secretario General de nuestra Universidad, doctor Jorge Lozano Cervera, señor Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, en este caso representado por el señor Derli Cacho, un saludo especial también a la comunidad católica, la Sagrera y Tacneña, por este encuentro tan fructífero que se va a dar entre tres instituciones. El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz. Una feliz circunstancia de esas que surgen por la divinidad ha puesto a la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman en el centro de los proyectos que tienden a mejorar el bienestar tanto de la comunidad basadrina. Una alegría, ¿no?, de que nuestra universidad, ¿no?, cada vez más se esté vinculando con la sociedad, en este caso con la diócesis de Tacna, ¿no?, y también con la Academia de Líderes Católicos, ¿no? ¿Cuántos jóvenes universitarios integran esta Academia de Líderes? Bueno, como recién esto se está generando, recién no hace mucho generado la Academia de Líderes Católicos acá en Tacna, entonces han empezado con algunos estudiantes de educación. ¿De educación? Sí, de educación que han empezado, ¿no? Exactamente, no sé la cantidad que ellos ahora están integrando esta academia. Ahora, doctor, tengo que... El director regional de salud solicitó que se derogue el pedido de una declaración jurada para poder ingresar a nuestra ciudad. Esto luego de que el vecino país de Chile hiciera lo mismo a partir de hoy, ya que no se va a necesitar llenar esta declaración para ingresar a Chile. La declaración jurada del C-19 que se solicitaba, pero esa sería una norma propiamente del Estado chileno. Solo se ingresa con carnet de vacunación de
respetando el cambio de vacunación de cada país y también las pruebas aleatorias todavía continúan, ¿no? Eso es lo que está solicitando Chile. ¿Eso va a flexibilizar el pase, te considera? Sí, 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 eso va a ayudar también a que sea más flexible y ya no el turista tiene que estar haciendo una declaración jurada, ¿no? ¿Esta medida sería viable para Perú también? Eso va a depender del gobierno nacional, porque la norma que a nosotros nos exige es solicitar la declaración jurada como requisito para el ingreso al país. La hace Jorge Chávez, la hace la frontera de Tumbes, la hace la frontera de Puno con Bolivia. Nosotros solo cumplimos la norma nacional. Sí, sí, seguramente con la flexibilidad que están dando en Chile, tal vez el país, la norma nacional sea copiada. ¿Sería recomendado, recomendable, mejor dicho, que se quiten estos trámites como lo está haciendo Chile? Porque también ya bastante más estable y la declaración jurada más que todo un control inicial sanitario. Con respecto a que a partir del 10 de septiembre ya se va a adelantar una hora ya y se va a volver a la normalidad de 2 horas de diferencia con Chile, ¿se está evaluando quizá apertura de la frontera por 24 horas o sigue descartada esta medida? Sigue descartada la medida porque también ellos adolecen de recursos humanos para atender la atención de 24 horas. Eso seguramente en el siguiente reunión de fronteras que tenemos con la parte tanto de Santa Rosa como Chacayuta, se enfocará ese tema, pero actualmente solo vamos a atender como está establecido, de 7 a 11 de la noche. El ministro de Educación había anunciado que se van a retirar las mascarillas en las instituciones educativas y las universidades. ¿Iba a ser opcional? ¿Cuál es su opinión al respecto, no? Mi opinión es de que sí, es que las universidades y los colegios tengan un buen porcentaje de vacunación, como se exige la norma técnica por encima del 80%, sí podría retirarse la mascarilla. Antes no es recomendable. Hay otra indicación también por parte de las elecciones que se vienen ahora, en el mes de octubre, indican de que no se estaría solicitando un carnet de vacunación para poder ingresar a los locales de votación. ¿Esto es viable? Es que eso ya obedece también a derechos constitucionales y de la persona, ¿no? Tal vez eso no se podría desestimar el voto popular o un voto, ¿no? El derecho a voto, mejor dicho, por parte del ciudadano, por un tema de carne, ¿no? ¿Cómo van a estar? Es momento de despedir el programa del día de hoy. Recuerde que puede encontrarnos también en Facebook como Telesur Expresión. Nos vemos mañana en la mañana.